continuar trabajando con los intendentes y presidentes comunales, que ustedes recordarán con el fenómeno del Niño, que durante todo el año del 2016 estuvimos con lluvias también muy importantes. Entonces, esto hay que seguir trabajando en ese sentido, estar prácticamente en terreno, viendo con los distintos ministerios, con el Ministerio de Infraestructura, para poder gerenciar y trabajar con equipamiento pesado. Incluso desde el Ministerio de Infraestructura, a través de Protección Civil, se están diligenciando, alquilando ya sea retroexcavadora, todo lo que signifique para poder tener una limpieza de canales o todas las obras que sean necesarias para que, primero, el escurrimiento de las aguas cuencas arriba no traiga problemas localidades cuenca abajo. ¿La provincia está en algún tipo de alerta ante esta situación, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos de emergencia hídrica? Bueno, hoy prácticamente en toda la provincia tenemos unos espejos de agua muy importantes. Fíjense ustedes que este fin de semana que hubo alerta para el centro norte de la provincia, en algunas localidades cayeron cerca de 180, 200 milímetros, como La Criolla, como Monigotes, en donde ya había un trabajo articulado con los presidentes comunales y donde ellos ya saben cuáles son sus poblaciones también que pueden ser primariamente afectadas, y se le dio una rápida respuesta. Esto es continuar trabajando y sobre todo también en el fortalecimiento de todas las medidas que el señor gobernador ha participado y ha brindado para toda esta emergencia hídrica. Ambos están en emergencia en toda la provincia de Santa Fe, en toda la cuenca lechera también, y tiene que ver con las inundaciones. Ellos también están esperando las próximas lluvias. Esto es un cheque de leche, son 400.000 pesos para un productor de 200 vacas aproximadamente eso, con un año de gracia y 3 años para devolverlo, pero también tenemos una línea de crédito de 500 millones que va hasta 1 millón de pesos para que el productor pueda tomar un crédito al 13% con 6 meses de gracia y 48 meses para devolver. Usted, cuando habla con los productores, ¿qué es lo que ellos les cuentan? Porque el contacto que nosotros tenemos con ellos es de desesperación prácticamente. Bueno, hay sectores que sí, especialmente aquellos que estuvieron golpeados en la zona de la Ruta 70. Hay sectores que están mucho mejor, especialmente mi departamento, el departamento San Cristóbal, que tiene algunos productores afectados, pero tiene otros productores que no se inundaron y que están produciendo muy bien, es decir, zonas que hoy están produciendo con mucha alfalfa, con maíces que se van a picar, y hay productores que están en situación intermedia, es decir, que les afectó una parte de la producción, pero que no tuvieron que sacar los tambos del lugar. O sea, el traslado de tambos no fueron tanta cantidad de tambos, ¿por qué? Porque a diferencia de lo que fue en abril, esto fue mucho más concentrado en la zona tambera. Le pegó, si bien al corazón de lo que es la producción tambera, que es el departamento castellano, pero tuvimos muy pocos días sin sol. Y usted sabe que la vaca lechera, si tiene un lugar donde poder dormir y tener sol, por más que después tenga que comer en el agua o que le falte la comida, siempre tiene alternativa. La otra situación, cuando tuvimos la provincia 24 días de lluvia, fue mucho más complicada. Los caminos se recuperaron bastante, hay zonas que todavía no se puede entrar, no hay duda. Pero creo que la cuestión ha sido totalmente diferente, este impacto. Ahora, aquellos que recibieron los dos impactos, indudablemente que están comprometidos.